Chicos, acabamos de descubrir lo que podría ser uno de los mejores exploits para Pokémon Sword and Shield. ¿Ven lo que es esto, verdad? Un Corviknight Gigantamax Shiny. Puedes tener más de uno. ¿Cómo? Muy simple. Si llegas a encontrar una raid en tu consola que tenga un Pokémon Shiny, puedes, después de terminar esa incursión, cargar tu partida hasta un punto anterior a esa incursión y el Pokémon va a volver a estar Shiny en su versión Gigantamax. Eso quiere decir que es exploitable. Puedes sacar todos los que tú necesites. En este caso, un amigo mío tuvo la suerte de encontrar una incursión que le entregaba a un Corviknight Shiny. De ahí sacamos el que ya tiene. Vamos a ver ahora si es que nuevamente se puede realizar esta acción, ¿ya? Así que para esto necesitaremos un amigo que tenga un Pokémon, una raid de Pokémon Shiny, que guarde antes de entrar a esa partida, que hostee una raid para gente online, que todos sus amigos lo atrapen y él resetea la partida. Después de eso va a volver a salir la misma incursión con el mismo Shiny y los mismos IVs, stats y todo lo perfecto que quieran tener. Es una excelente forma de llenarse de Pokémon Shinies, como por ejemplo Corviknight Gigantamax Shiny, gracias a este exploit. Ahí está. ¿Qué más que agregar, chicos? ¿Quieren ver cómo lo atrapo? Bueno, atrapémoslo mientras vemos los pormenores de cómo esto funciona, cómo este exploit va a llenarlos de Shinies. Si es que tienen la oportunidad de encontrar uno solo, van a poder tener todas las que quieran. Perdón, estoy como emocionado. Para mí esto es algo nuevo, nos acaba de ocurrir. Lo descubrimos prácticamente por error. Fue Polo, la TAE. Sígalo en Twitter, voy a dejar sus links todo en la descripción para que lo sigan. Fue el que por casualidad le salió un Corviknight Shiny, se le escapó y dijo: voy a probar si puedo cargar la partida. Al cargar la partida estaba de nuevo su Corviknight Shiny y pudo invitar a los amigos. Al intentar hacer eso, dijimos, ¿ya? ¿Qué pasa si vuelves a reiniciar la partida? Reinició la partida y claramente volvió a salir su Corviknight Gigantamax Shiny. Así que eso es una increíble forma de farmear Pokémon Shinies y especiales. Ahí está Polo, saludos a su personaje que va a lanzar a su perro Gigantamax. Vamos a revisar qué más podemos encontrar en esto. Ay, ay, ay. Eso, chicos, este método fue descubierto por nosotros recién. Más que nada por Polo. Y decidí grabarla porque no he encontrado información de esto. No hay nada de información de esto en internet. El Voltron lanza Maxi Tormenta. Dios, pero qué buena manera de empezar el día. Bueno, no empezar el día, son las 5 de la tarde y ya tenemos una premisa increíble para el mundo del Shiny Hunt. Ay, ay, ay. Al menos el Corviknight de la vez pasada nos salió con 5 ideas perfectos, excepto ataque físico. Vamos a ver si es que ahora cambia esa estructura de IVs que tuvimos la vez pasada con esta nueva. ¡Ay, ay! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante es encontrar trucos! Bueno, chicos, eso fue, podría decir que fue todo por ahora. Vamos a revisar qué sucede con la raid y con cuando atrapemos al Pokémon en un instante. Bueno, ya llegamos al momento en que Corviknight se debilita. Me voy a sacar los audífonos, lo siento, perdónenme un segundo. ¡Ya! Entonces, viene el momento de intentar atrapar a nuestro Corviknight. Vamos a lanzarle una Honor Ball, porque yo ya tengo uno y quiero ver si puedo atrapar una Pokéball bonita. Vamos a ver si tengo la suerte, probablemente no, se me escape. Pero no importa, porque si se me llega a escapar, podemos buscar otro. Vamos, viene el momento de la verdad, ¿ah? Perdón, A y B para... No, mentira, eso nunca ha resultado. ¡Esto se me fue! No puede ser, diría yo, si no tuviéramos este play. Entonces, miren, por ejemplo, ganamos de ataque, vendaval, todas las MTs necesarias. No necesarias, las que nos dio nuestro amigo Corviknight. Y en un instante vamos a ver cómo Polo nuevamente nos invita a esa raid y podremos tener otra oportunidad de trabar a Corviknight. Volvemos en un segundo más.
Y acá, nuevamente tenemos otra sala de nuestro amigo Polo. Con ahora gente diferente. Ahora está Fernando, Lilith y yo. En la misma sala para ver si podemos atrapar a otro Corviknight de 5 estrellas. Que se ve misterioso por ahí. Vamos a ver si es que nuevamente podemos comprobar de que efectivamente sale Corviknight Shiny. Se está conectando. Y en cosa de segundos vamos a ver. Para que vean que es diferente gente de la vez pasada, son diferentes personas, no es un mismo video editado dos veces. Ahí está Corviknight Shiny por segunda vez. Simplemente una cosa épica. Así que, siempre guarden antes de entrar a sus raids, de revisar las que tienen en su consola, y asegúrense de que sean Shinies o no, o que tengan buenas ideas y quieran repartírselas a sus amigos. También sirve, puede servir con los Ditos. Si tienen raids de Ditos, pueden hacer lo mismo. Yo creo que ahora adelantaremos hasta la parte que tenemos que atrapar a Corviknight, así que vamos a parar esto hasta que lleguemos a ese momento. Y acá estamos con la segunda oportunidad de atrapar a Corviknight. Esta vez le tiraré una Ultra Ball, no creo que se me escape. Así que vamos ahora como corresponde. Ultra Ball. Atrápate por favor. Por favor. Por mientras que estén ahí, recuerden darle like y suscribirse al canal. Y compartir este video en todas las redes sociales para que todos sepan por qué se me escapa. Bueno, se me escapó nuevamente. Pero no importa porque puedo. Vamos. A ver, mira. Vamos a ver acá. Un amigo que tenía acá atrapó al Corviknight. Ahí está. Uy, no se ve mucho. Grande cámara. Ahí está. Corviknight Shiny. ¿Se nota? Sí, porque es blanquito. Chicos, ¿es verdad? ¿Quieren otra demostración? No creo, pero ya entienden la idea. Yo tengo muy mala suerte con atrapar estos Pokémon, pero no importa. Compártelo, chicos. Este es un exploit muy nuevo, quizá lo parchen. Intento número 4. Vamos a ver si ahora sí Corviknight se queda en nuestras filas. Cabe mencionar que es muy importante desactivar la función de autoguardado. Muy importante. Así que, de hecho ni siquiera es tan buena, así que desactívela ahora mismo. Para tener este truco, tienen que desactivar la función de autoguardado. Así que haya, ojo. 2. ¡Maldición! Yo creo que con esto ya estaría el video, chicos. Recuerden, guardar antes de entrar a cada raid, tener desactivado la función de autoguardado e ir revisando constantemente las raids que van teniendo. Con eso van a poder obtener este tipo de exploits. Yo creo que ahora sí es la despedida definitiva. Muchas gracias.